haciendo esta acción simbólica para recordar a la mujer muerta en Reus hace unos días, por lo que se conoce popularmente como pobreza energética. Queremos señalar que la mayoría de los que se llenan la boca diciendo que van a investigar los hechos y que quieren que haya sanciones y responsabilidades son los mismos que criminalizan la pobreza y aprueban ordenanzas de civismo en pro de los turistas y en contra de las clases populares y las capas más precarizadas de las ciudades. Hay que decir que este no es un caso aislado, sino que forma parte de un problema estructural. Pasa cada día en muchos sitios. La pobreza y la miseria se manifiestan de múltiples formas y podemos observarlas en personas a quienes han cortado la luz, en las que remueven contenedores, en las que hacen cola en las oficinas del paro o en las que duermen en la calle, como el joven de 28 años a quien encontraron sin vida delante del CAP San Pera el pasado domingo. Como todas ya sabéis y vemos en nuestras calles, los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día más pobres. ¡No seamos víctimas pasivas! ¡Organizémonos contra la injusticia y la opresión! ¡Capitalismo es precariedad! ¡Capitalismo es precariedad! ¡Criminas a la preso! ¡Criminas a la preso! ¡Criminas a la preso! ¿Qué? 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 ¿Qué?